Aprende a invertir en criptomonedas desde cero. Emprende un viaje por el mundo de las criptomonedas de la mano de nuestros expertos. ¿Qué es el blockchain y por qué está revolucionando el mundo? ¿Qué son y cómo se crean las criptomonedas? No te pierdas la conferencia gratuita más grande de habla hispana. Más de 10.000 asistentes en este 2018. ¡Inscríbete ya! ¡No te lo pierdas! ¡Qué buena compañía me he echado hoy, eh! Por supuesto. Por supuesto. ¡Dale al gong! Bueno, Esther, te has ganado la silla de José. Voy a bajar ya la musiquita. Te has ganado la música de José y no es por otra cosa, sino porque haces las cosas mejor que él, mucho mejor que él. Hemos estado de Black Friday, cuéntame un poquito, las cosas están yendo muy bien. ¿Qué? ¿Qué te cuento? A ver. No sé, cuéntame tú. Bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos, o sea, como comentábamos antes, el teléfono no para de sonar. La gente está súper, bueno, tiene muchas ganas de iniciar nuestros programas. Ajá. Y bueno, pues aprovechando con el Black Friday, nosotros también estamos de promoción. Estamos de rebajas. De rebajas. Prácticamente pues eso, todos nuestros programas. A ver, explícame eso, o sea, si yo estoy viendo, yo entro en Massimo Dutti, yo entro en Zara, yo entro en no sé qué, un montón de sitios, yo me encuentro ofertas al 20%, ofertas al 30%, pero ¡explota yo... teléfono! Pero a mí me interesa formarme para ganar dinero con las criptos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues puedes ponerte en contacto con nosotros y nosotros te asesoramos. Ajá. Entonces, lo que sería el programa básico, el introductorio para gente que, oye, que está empezando, que todavía no tiene muchos conocimientos. Ajá. Pues, bueno, en principio tiene un valor de 297 euros y ahora con la promoción del Black Friday, que estamos al 50% de descuento. O sea, me estás diciendo que Zara da un 20%, un 30% y nosotros estamos poniendo un 50%. Estamos generosos. Vale, sí. Estamos muy generosos. O sea que voy, básicamente, yo sé que tenemos unas redes sociales, ¿no, José? Unas redes sociales que además suelen aparecer por este lado. O sea que lo suyo es que nos contacten por estas redes sociales. Uh-huh. Van a estar en contacto contigo y tú les vas a dar un 50% así por la cara. Efectivamente, solamente hasta hoy, hasta las 23:59. Bueno, pues ya sabéis, hasta las 23:59 ese gong no ha dejado de sonar, no sé ya ni dónde está, lo han destrozado. Aprovechad porque la oferta es única, ahí claro que sí, esto parece un ring de boxeo. Dadle al botón, seguidnos en todas nuestras redes sociales, Formación en Criptomonedas, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. En Instagram, en LinkedIn, en todas partes, y aprovechados de esta promoción porque es única. Y por cierto, uh-huh, creo que los alumnos también tienen algún que otro descuento, ¿no? Y los alumnos también. Todas las renovaciones se les aplicará un 25% de descuento. Así que ya sabéis, alumnos y no alumnos, nos vemos, por supuesto, por el canal de Discord. Y ahora sí, vamos a arrancar. ¡José Manuel Torres, ven por aquí! ¡Ven a tu silla, Esterchu! ¡Muchas gracias por todo! ¡Venga! ¡Soy Irueta! ¿Cómo estamos? Aquí, tirando. ¡Hello a toda la gente de Instagram, Facebook, YouTube! ¡De todas partes! ¡Empezamos! ¿Qué está pasando? ¡Bueno! ¿Qué pasa? Oye, está la gente dice que está la cosa mal, está la cosa muy bien. Cuéntanos. Venga, empecemos con el programa. Está la cosa bien. Yo no sé qué está pasando. Bueno, yo lo que sé es que la gente solamente cuando ve una gráfica, bueno, primero que la gente ve una gráfica y no entiende lo que está viendo. Ese es un punto número uno. Pero hay nosotros queremos enseñar un par de fotos, ¿no? Una figura A y una figura B, que básicamente muestra el estado del mercado, que difiere mucho según estés viendo una gráfica u otra. ¿El problema cuál es, a mi entender? Pues que básicamente la gente es muy pesimista. Y yo esto lo encuentro siempre en muchísima gente y es algo que me da bastante pereza, pero es la realidad. Y la realidad es que la gente solamente está cogiendo lo que es comienzo del año o final del año pasado y la situación actual. Y evidentemente si miramos eso, pues esto parece una debacle, porque hemos pasado de tener un Bitcoin en casi 20.000 dólares a la actualidad que está, no sé si son, no llega a 4.000, 3.800, una por cosa ahí. Así. Entonces, la realidad es que tenemos otra gráfica mucho más interesante, ¿no? Que es
la gráfica verdadera, la del histórico de qué pasa con el Bitcoin y en qué punto está el Bitcoin desde sus inicios, ¿no? Y la realidad es que si miramos esa gráfica, la tendencia alcista se respeta, ¿eh? Y es vertiginosa. La verdad es que apunta, ¿a qué cifra apunta eso? Apunta a 1 millón de euros. Apunta a 1 millón de euros. 1 millón de euros. Bueno, dólares, dólares. 1 millón de dólares que no creo que vaya a pasar mañana, evidentemente, pero que, ojo. ¿O sí? No. Ojo, porque la realidad es que este tipo de caídas no es la primera vez que se dan. Nosotros sabéis que siempre tratamos de traer positivismo, ¿no?, a este mundo, para que no os deprimáis, porque la realidad es que es muy fácil deprimir a la gente, y si os dais cuenta, hay muchas noticias negativas, evidentemente, que hacen mucho más ruido que las noticias positivas. Y mi pregunta es, ¿por qué? Pues yo me atrevería a decir una cosa. Yo, una de las cosas que quiero que la gente se dé cuenta es, si tú te dedicas a buscar noticias negativas del por qué esto está en problema, las vas a encontrar. Pero si tú te dedicas a buscar noticias positivas del por qué estamos en el mejor momento del ecosistema, también. De la misma forma, si ves la gráfica que ponemos aquí, no sé si José seguro está enseñando la gráfica, la figura B, que es la del fondo negro, que está todo bajando, si ves eso, pues estás viendo una realidad, pero también, como bien dice Iker, hay otra realidad que es la ascendente. Entonces, lo que yo quiero haceros ver es que, efectivamente, como todo en la vida, hay diferentes realidades. Y si yo una de las cosas que quiero transmitir hoy es que las gráficas van en función del indicador. ¿Qué quiero decir con esto? Si solo hablamos de valor, la verdad es que podemos hablar de ambas. El valor, el largo plazo, que es la tendencia más fuerte, que es como suelo decir yo en los cursos de trading, el transatlántico de Bitcoin va para arriba. Pero si nosotros vemos la lanchita, el kayak, lo que está pasando ahora, pues obviamente va para abajo. Entonces, número uno, tenéis que prestar atención si vuestro estado de ánimo, si todo lo que hacéis en cripto tiene que ver con el valor, si tiene que ver con el interés de tu entorno o si tiene que ver con el ecosistema, ¿vale? Y esto lo estaremos más tarde, en un par de minutos, entraremos en modo Picasso. Y yo le diría a las personas que ojito, porque si nos dejamos regir solo por el valor a corto plazo, pues obviamente habrá gente que no querrá ver Crypto Millennial o verá Crypto Millennial para ver si los chicos me motivan, ¿no? Tal cual. Pero si solo os fijáis en el valor, la gente, o sea, os va a entrar ansiedad, o sea, os va a arrugar el estómago, vais a estar preocupados, vais a perder calidad de sueño, y si eso lo unimos a el interés que hay, la pérdida de interés que hay de tu entorno está deprimido, todo el mundo está deprimido, y los bancos y los gobiernos que tienen pinta de que también están deprimidos, pues realmente, señores, es el lobo con disfraz de Caperucita. Así que tres cosas importantes en el episodio de Criptoblelia de hoy. Tenéis que tener claro si estáis en la FM del valor, en la FM del interés general o en la FM del ecosistema. Y a mí me gustaría destacar, vamos a tener, yo creo, dos momentos importantes en el programa. Uno es una noticia que vamos a ver un poco más adelante, que nos ha traído nuestro gran y querido Valen, alias CryptoCan, y creo que va a bautizar una sección que vamos a empezar a realizar a menudo, y es una especie de vuelta atrás, ¿no? Vuelta al pasado y mira atrás qué se ha dicho en relación a lo que está pasando ahora en el futuro, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro, destaco una frase que a mí se me ha quedado, que no sé si fue en el webinar, yo creo que fue ayer en el webinar. Sabéis que nosotros tenemos unos webinars especiales con todos nuestros alumnos, y en el webinar del programa Ultimate en concreto estuvimos hablando, y Miguel, creo que fue, no sé si en el Ultimate o en el de Trading, estuvo hablando básicamente de una frase que a mí me marcó mucho, que luego vamos a... Después te cuento otra de Miguel que a mí me marcó, pero también. Es básicamente el por qué estamos aquí y qué puede pasar, si lo que puede pasar es peor o mejor de cómo estamos. Entonces, en relación a eso, es algo que quiero rescatar, y por supuesto la bola de cristal. Así que nada, arrancamos. Empecemos. Venga, va. Sección de noticias. Sección de noticias. A mí, arranco yo si quieres con la primera, porque a mí me toca un poco la moral. Yo hoy quería empezar el programa diciendo el Bitcoin se ha hundido, el mercado está hundiéndose, y en vez de enseñar la gráfica del Bitcoin, iba a enseñar la gráfica del Dow Jones. Iba a enseñaros cómo... esto es de hace unos pocos días, pero básicamente el Dow Jones ha perdido más de 600 puntos, lo que supone un 2,5%, o lo que es lo mismo, todo lo que ha generado en el 2018. Todo. Todo. O sea, se lo ha comido. Se lo ha comido, ¿eh?
Y en ese sentido, le ha ganado la batalla al Bitcoin, porque el Bitcoin el año pasado pues estaba en valores de 1000 y seguimos estando en unos 3000 y pico. Es que el otro día también decía Miguel que la gente que compró hace más de un año estaba en un por 4, en un por 3 todavía. Uh-huh. Y obviamente pues el Dow Jones pierde todos los beneficios de 2018, aquí no pasa nada. El Bitcoin pierde un 60% y ya es una debacle. Uh-huh. Me marcaba aquí, Valen, que también el S&P 500 también había evaporado todas sus ganancias del año al perder 56 puntos, o lo que es lo mismo, un 2,1%, y que Nasdaq otros 147 puntos, un 2,1%. Es decir, todo está cayendo, no solo el Bitcoin, todos los mercados están bajando. Puede ser sinónimo de algo, ya lo comentaremos en algún otro programa. Y aquí estoy leyendo también, gracias a Valen, Apple ha caído un 4.7, Amazon se ha caído un 1%, Netflix ha caído un 0.4. Uh-huh. Aquí no se salva nadie. Nadie. La realidad es que el Bitcoin parece que está como intoxicado, o que la gente, no sé, vosotros leed entre líneas, pero evidentemente hay gente que está interesada en tumbar esto, o en hacer creer más bien que esto ha muerto, y esas noticias hacen más ruido prácticamente que el hecho de que el Dow Jones haya perdido todo lo generado en el 2018, o que las acciones de Apple, por ejemplo, hayan bajado creo que eran de unos 200 a $150, una cosa así. Estamos inventando. Llegando a un punto donde la gente nos está intentando convencer a nosotros dos de que el Bitcoin ahora, nadie quiere Bitcoin, Bitcoin no sirve para nada. En 48 horas el Bitcoin ha pasado de la reserva de oro digital, de que solo hay 13 millones en el mercado, de una auténtica locura a esto nadie lo quiere. ¿No te parece un poco sospechoso? Sospechoso. Pues señores, si nadie quiere Bitcoin, genial. Pero Iker y yo queremos los Bitcoins. Sigamos. Más noticias. Hay una noticia que son de estas noticias difíciles de creer. O sea, esto me lo enseñaba Valen, yo me frotaba los ojos y decía, esto no puede ser posible. Pues resulta que el gobierno de Ohio, sabéis que en Estados Unidos son 50 estados, creo que con Puerto Rico creo que es el 51, uh-huh. Y los estados en Estados Unidos funcionan como si fueran un poco países independientes. Tienen sus propias leyes y un poco van unidos, pero van por libre. Y resulta que Ohio ahora es el primer estado en Estados Unidos que va a permitir a las empresas pagar los impuestos en Bitcoin. Ohio, Estados Unidos, señores. O sea, que esta noticia cayó en la mesa hoy y yo le decía a Valen, seguro, tío, vamos a buscarla, porque esto es un tema que son pasos agigantados. Porque como el Bitcoin está barato, van a coger muchos Bitcoins que a futuro seguro que representa. Pero si el Bitcoin nadie lo quiere, si el Bitcoin bueno, es qué sé yo, ya nadie lo quiere. Bueno, por algún motivo el gobierno de Ohio quiere Bitcoins, cosa que, no sé, me sorprende, me extraña. ¿Por qué? Y de hecho, podéis entrar en su sitio web que se llama ohiocrypto.com. O sea, este es increíble. Pero bueno, así seguimos. Otra noticia interesante es de Mike Novogratz, que yo no le conozco mucho, pero aparentemente pues es de la cuadrilla de aquí de Bilbao de Iker. Este tío, a ver, yo sí que estoy de acuerdo con él en el hecho de que este tío empezó su empresa a inicio del 2018, cuando era un boom, todo bien. Fue un visionario, pero él dice que obviamente ha sido muy difícil construir la empresa en el año 2018 con esta debacle. Pero él dice que está súper contento, que ve el futuro y que el año 2019 será el año de las criptomonedas. Yo, un poco, ¿no? Fundador de la escuela, ha sido difícil crear la escuela. Sin duda alguna. Y el 2018 bailar pegado. No, a mí, el bueno de Mike, la verdad es que me cae bien, pero he de decir que el tío no da una. No acierta, ¿no? No da una, porque igual que este, que sepáis que este es ex socio, creo que no sé si es ex socio de Goldman Sachs. Y bueno, pues evidentemente vio el tirón en las criptos, y si el bueno de Jamie Dimon se fue por otro lado, aparentemente pues este de lleno abrazó las criptos. Ha montado, creo que es un fondo de inversión, y pues bueno, se ha dado el ostión. La realidad es que cada vez que dice... Temporalmente, pero cada vez que dice que el Bitcoin va a subir, baja más. Así que, bueno, por favor, no le hagáis mucho caso. Pasemos a la siguiente noticia. Un buen hombre en cualquier caso. Que bueno, esto es espectacular, y como bien decía Iker,
Nosotros hemos estado algunas veces revisando la hemeroteca de grandes personas como puede ser Charlie Lee, el de Litecoin, o personas un poco realmente relevantes y con credibilidad en el mundo cripto, y estuvimos viendo qué decían exactamente en el 2017 cuando había un optimismo totalmente insostenible, ¿vale? Esto para mí es lo más brutal del programa. Y es a veces, ¿no? Y fíjate tú, pero es que es verdad. Eso de que hay que estudiar la historia para ver lo que va a pasar. La realidad es que la gente estudia historia y luego vuelven a pasar las mismas cosas. Es porque la gente no estudia la historia en realidad. Bueno, curiosamente hemos echado para atrás, vista atrás, y buscando en el Twitter de Charlie Lee, que es el CEO de Litecoin. Ya iba a decir yo también CEO. Me estás pegando muchas cosas, ¿eh? El CEO de Litecoin, lo que hemos visto más bien es que cuando había un boom increíble, y el tweet es del 11 de diciembre, en pleno boom de las criptos, él mismo decía que tras haber subido el Litecoin prácticamente de unos $30 que estaba durante todo el año a unos 300, decía, ojo, que cuando algo sube tan rápido, es muy sencillo que baje y tenéis que estar preparados para una posible caída del Litecoin a $20, y que si no sois capaces de tener el estómago de comprar algo en 300 y que pueda bajar a 20, es mejor que no lo compréis. Esto justo cuando el Litecoin estaba subiendo a $300. Y el mercado solamente decía... ¿Qué decía el mercado en diciembre? Bueno, si entráis en el Twitter de Charlie Lee y de hecho miráis el histórico, de hecho hay conversaciones de gente que dice, pero a ver, no seas pesimista, que esto está subiendo. Si la bolsa de Nueva York está aquí, Nasdaq está aquí, esto se va a 50.000. Y él, de forma muy prudente, advertía sobre eso, que no compres Litecoin, fíjate tú, yendo en contra de su propia moneda, ¿no? No compres Litecoin ahora si no estás dispuesto pueda bajar, ¿sabes? Porque lo que pasa, el mercado ha subido de una forma muy vertical. Lo que pasa es que la gente quiere ganar un 3.000% sin perder un 1%. Uh-huh. Y esto no puede ser. O sea, una de las cosas que tienes que estar consciente en el mundo cripto es, si tú tienes estómago para poder asimilar una bajada de un 90%, es porque tienes estómago para asimilar una subida de un 1000%. Uh-huh. Lo que no puede ser es que disfrutes de estas rentabilidades brutales de cripto sin que eventualmente te pille una bajada. Entonces hay que estar un poco, obviamente, pendiente de las noticias, el ecosistema, el análisis técnico, el fundamental. Hay que estar pendiente de muchas cosas, pero recuerda que hay que comprarle al pesimista y venderle a los optimistas. En cualquier caso, si vais, yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver el Twitter de Charlie Lee, y nosotros de hecho vamos a empezar a investigar más twitters de gente famosa del mundo para ver qué estaban diciendo. Pues, aquí lo tengo, fechas, porque ¿no? Según en la pantalla lo están viendo en inglés, pero él ponía en español: comprar Litecoin es extremadamente arriesgado y es de esperar que tengamos un año 2018 de altibajos en el mercado como el que acabamos de tener, donde el valor de Litecoin cayó un 90% de $48 a $4. Así que si no puedes afrontar una caída de Litecoin a $20, no compres. Y ahora está en 28. Tal cual. Y bueno, básicamente lo que en la conversación que seguía con varios tuiteros, pues él decía que él no quería chafar la fiesta a nadie, pero simplemente comentaba. Y es que ella lleva muchos años en esto, igual que nosotros, y nosotros decimos lo mismo. Y él decía que cuando el mercado cripto sube de forma tan vertical, tan rápido como lo hizo el año pasado, lo normal es que siempre le acompañe un siguiente año o años, ojo, de un mercado de consolidación, un mercado bajista, un mercado de osos. Así que le tomaban por loco por aquel entonces. Ahora parece que la gente ya se calla y vende sus criptos, todo el que se metía con el bono de Charlie Lee. Estamos en esa fase, y después de esa fase, pues sabéis lo que toca, porque esto es cíclico. Tocará otro bull run increíble, y seguro que mucho más fuerte que el que vivimos el año pasado. Solo hay que saber manejar las emociones. Eso es. Pues sigamos, pues. Sigamos. Recordar las redes sociales. Estamos en formacionescriptomonedas.com. También podéis, como no, buscarnos como CryptoMillennials con doble L y doble N. Y lo más importante, si no estáis en Discord, Iker, ¿cómo es estar en el mundo cripto y no estar en Discord? Es estar perdido. Es estar perdido, ¿vale? Es no estar. Entonces está claro que hay que estar en Telegram, hay que estar en Twitter, hay que estar en un montón de redes
pero la red más interesante de todas es Discord. Buscar nuestro canal de Discord en los comentarios y te esperamos ahí, donde en Discord pueden estar con Carlos, con Valen, con Diego, con todos los cracks y con toda nuestra comunidad de alumnos. Así que bueno, el caso es que pese a que el mercado está como está, seguimos teniendo subidas increíbles. El pelotazo de la semana, de esta semana pasada, ¿cuál es? Gold Bitcoin, que ha subido nada más y nada menos que un 232%. Así que bueno, simplemente hay que saber escoger. ¿El problema cuál es? Pues que ahora tenemos 2.000 monedas, más de 2.000 monedas, y que es difícil dar con ella. Pero ojo, simplemente hay que ser inteligente, comprar proyectos consolidados y esperar a la subida. Oye, y si hubiéramos hecho Crypto Millennial 2 minutos más tarde, yo te hubiera dicho otro pelotazo a la semana. ¿Así? SV, Satoshi Vision. Señores, ojito con Satoshi Vision y Bitcoin Cash, que van a hacer rally. Bueno, entonces, ¿hacemos un descansito? Yo creo. Venga, que va. Sí, ¿no? Bueno, José, estamos en un Cyber Monday, acabamos de pasar el Black Friday, la gente aún así está deprimida. Yo sé que tú eres un motivador nato, lo llevas en la sangre, y creo que necesitamos, la comunidad necesita que aportes un poco de claridad y de visión de hacia dónde va el transatlántico. Mira, efectivamente, no se trata de motivación, yo creo que se trata más de claridad, ¿vale? Y es que algunas veces, cuando, qué sé yo, cuando a ti te duele un dedo o te duele la cabeza, solo ves el dedo, ¿no? Pero algunas veces hay que ampliar un poco la visión. Lo que quería compartir con todos los seguidores de Crypto Millennials es que tenemos que ver este ángulo, las criptos hay que verlas desde tres prismas diferentes. Tú te tienes que poner las gafas del interés general, como ya dije, que no pinta bien. El valor tampoco pinta bien, pero yo quiero, en cuestión de, voy a, si lo hago en 60 segundos, mirar lo que está pasando en el ecosistema rápidamente. Mira, lo que está pasando es que Fidelity, que gestiona 7.2 trillones de dólares, su CEO dice que ellos, su visión y su misión del año 2019 es hacer accesible productos de cripto, como bien sea Bitcoin, Ethereum, básicamente las 10 más importantes, hacerlo más accesible a todos sus clientes. 7.2 trillones de dólares. Mientras Fidelity está preparando eso, el cofundador de Apple, que dice, se une a X Global. Todas estas noticias, que de hecho ya no son noticias, son hechos, son del año 2018. Cuando la gente está, ¿qué está pasando? Estoy deprimido. Pues mientras la gente está deprimida, los grandes, ¿qué hacen? Pues se unen a X Global y crean un fondo de inversión, no solo de blockchain, sino también de cripto. ¿Qué más sucede? Suceden cosas tan interesantes como el CEO de Twitter, que no es ningún tonto. ¿Qué dice el CEO de Twitter? Que se llama Jack Dorsey. Dice, I am all in con Bitcoin. Es decir, me meto a fuego con Bitcoin. Este está vendiendo absolutamente todo y se está vendiendo a Bitcoin. Otro, el fundador de Java y de Mozilla, que básicamente es un genio del internet, que ha hecho, ha creado un navegador que básicamente ha firmado un contrato con Basic Attention Token. Así que mucho attention con este token, ¿vale? ¿Qué más? Amazon Web Services. Estoy on fire, que no es diferente. Mira, mucha gente me dice, ¿Amazon Web Services? ¿En serio? ¿Yo utilizo eso? Claro que sí. Amazon Web Services va a utilizar Qtun. Qtun es una moneda que estaba en $103. ¿Y sabéis a cuánto está ahora? A 1,93. La gente puede comprar una moneda que tiene un acuerdo con Amazon con una devaluación de casi un 90% y la gente está deprimida. Señores, seamos un poco serios. Stellar, sabéis que está trabajando mano a mano con IBM. Lo mismo, estaba en 0,85, ahora está en 0,14. Más, mirar, la NBA del baloncesto, como le suelo decir yo, crea una blockchain para vender
Del béisbol, pero ¿cómo se llaman? Los ya me saldrá. ¿Qué dices? Las tarjetitas estas de... ¿De puntos? ¿De qué? ¿De pago? De... Sí, en mi país se llaman barajitas, no sé, los cromos, los cromos, ¿vale? Barajitas. Después, una cosa importante, barajitas, saluda a toda la gente de Venezuela. Mirar, si tú hicieras una investigación de quién tiene más patentes en el mundo blockchain, ¿vale? Ahí te encuentras con Alibaba y con IBM, ¿vale? Más cosas, no te quiero aburrir, pero esta posiblemente es de las más importantes. Hay una persona que yo les reto a todo el mundo buscar el nombre de David Swensen, ¿vale? David Swensen es, después de Ray Dalio, la segunda persona más inteligente en inversiones en Estados Unidos y le hizo ganar la friolera de 25 billones a la Universidad de Yale, que posiblemente junto a Harvard es de las universidades más difíciles para entrar en Estados Unidos. ¿Y sabéis lo que ha hecho Yale? Crea un fondo de inversión en cripto de 400 millones de dólares. Pero señores, esto es el fin del mundo, se está acabando y no entréis en cripto. Esta también es bastante conocida, el 42% de las 50 mejores universidades del mundo, ¿qué está haciendo? Está llevando a sus alumnos a los grandes auditorios porque ya los alumnos quieren aprender de blockchain, quieren aprender de cripto y no caben en las salas. Voy más rápido. Coinbase. Coinbase, sabéis que se trata de comprar y vender criptos. Está valorada en 8 billones, ¿vale? 8 billones, son 8 mil millones de dólares. Y la gente cree que este es el final del mundo cripto. Para todas aquellas personas que habéis participado en ICOs en todo en el 2017, en el 2018, y la gente está deprimida porque las ICOs... Mirad, en Estados Unidos, en CNBC, ya se dice que el sector americano de las IPOs, que son las ofertas públicas iniciales, está muerto. Pone, the market is dead, o sea, está muerto ya. Y básicamente, ¿cuál es el futuro? El futuro son las ICOs. Pero daros cuenta que esta noticia no dice el presente. El para participar en ICOs es el presente, pero el futuro está en las ICOs. Ahora bien, chicos, mucho cuidado con las ICOs, aseguraros de investigar bien, de que tengáis un protocolo de cómo escoger las ICOs, porque obviamente no todo lo que brilla es oro. Más de lo mismo, CNBC también decía que el sistema de ICOs ya sobrepasa al VC funding de Wall Street. Más cosas, los Sacramento Kings, la gente quejándose de la minería, es que la minería está baja. Señores, la minería es la fabricación del dinero del futuro y los Sacramento Kings siguen minando Ethereum. Y tú le preguntarás, ya, pero están perdiendo dinero. ¿Con respecto a qué? Están perdiendo dinero con respecto al presente, pero ellos no están minando Ethereum para venderlo en el mercado a ciento y pico. Ellos están minando Ethereum para guardarlo. Sacramento Kings. Esta noticia, Iker, pasó desapercibida. La contamos en Crypto Millennial hace un par de semanas. Nadie nos hizo caso. Ningún comentario en Crypto Millennials. O sea, a esto la gente ni se inmutó. Pero señores, Litecoin, que está en 28 dólares, ya se puede enviar a través de Messenger a 2.000 millones de usuarios de golpe y porrazo, ¿vale? Estuvo en 350 dólares, ahora está en 28. Me vengo arriba. Y mirar, la gente está en esta noticia, todos los gestores de fondos de inversión, cuando escuchan hablar del Bitcoin, andan viendo cómo meter a sus clientes. Todo el mundo quiere meter a sus clientes en Bitcoin y tú estás deprimido. Vale, perfecto. Última noticia. Mira, MTGOX. MTGOX era hace tan solo 4 años, Iker. ¿Tú sabes cuántos sitios había en el mundo para comprar Bitcoins? Uno. Hace 4 años, y yo no te estoy hablando hace 20, hace 4 años había un sitio en el mundo, en Tokio, en Japón, en Shibuya creo que está, que tenemos ahí, tenemos un vídeo muy chulo. Solo había un sitio para comprar Bitcoins. ¿Y ahora cuántos sitios hay para comprar Bitcoins? Para aburrir. Así que, señores, con todo esto el mercado ni se inmutó y esto es lo que yo os quiero hacer ver. Tenéis que, en Crypto Millennials, tenéis que tener claro si nos vais a hacer a nosotros caso en cuanto a la oportunidad que tenemos y después, o si vais a solo regiros por el valor. Iker, tú habías dicho que había una frase de Miguel Ángel que te había conmovido. Yo os digo algo, a mí me conmovió cuando Miguel Ángel decía, mira, si todo lo que nosotros decimos, si la formación que estamos dando a toda nuestra comunidad de seguidores, si todo lo que decimos al final no sucede, porque es un escenario, ¿vale? Pues posiblemente nuestra vida y la tuya pues seguirá siendo la misma, ¿no? O sea, al final no nos cambiará la vida y pues seguiremos andando, ¿no? Pero si lo que nosotros decimos es verdad, ¿qué puede pasar? Nos la cambiará. Saldremos en los periódicos. Vale, entonces señores... a mí realmente no solo me motivé yo, sino que me motivó verle a Miguel. Esto, vale. Pues muchas gracias, aunque yo le doy gracias a Miguel, que es nuestro trader senior, porque realmente ver la ilusión que tenía Miguel ayer,
a mí con eso ya yo me siento pagado. No, pero es verdad, la gente pierde esa, no sé, la visión que hay que tener sobre esto, pero es que perder ahora, jode, claro que jode perder, yo que sé, 4.000, 5.000, 10.000 euros. Por supuesto, pero que mucho, no es perder, ¿eh? No es perder. No es perder, si vendes los pierdes, pero en lo que se puede convertir eso, eso sí que puede... Puedes suponer muchísimo más de lo que estás perdiendo tú ahora. Bueno, sigamos adelante. Episodio un poquito largo hoy, pero hoy queríamos traeros datos, motivación. Queríamos realmente que sepáis que la cosa está mejor que nunca. El ecosistema de cripto está increíble. Hay un montón de buenas noticias. ¿Y sabes qué, Iker? ¿Qué? Las malas noticias son mentira. Hay muchos bulos que están haciendo daño y estos bulos casi siempre son generados por personas que quieren que las manos débiles suelten las criptos y por personas que ponen estas noticias para seguir más, para conseguir más seguidores en redes sociales. Si es que si tú lo piensas al final, si tú sabes y estás convencido y estás ahí, eres un inversor de estos potentes y tú sabes en el fondo que el Bitcoin va a llegar, me invento, a $100,000, ¿tú no estarías dispuesto a esperar 3, 5 años a que llegas a ese punto? Lo que haga falta. Evidentemente, yo ahora mismo, si me dicen que hay que firmar que en 5 años el Bitcoin llega a 100,000, como si mañana baja uno. Que pido un crédito y los compro todos. Los compro todos, ¿no? Pues esto es exactamente igual, así que no os desviéis. Y ahora sí, bueno, deja de acaparar el programa y vamos a ir con el sorteo de la semana. Ah, ¿sabéis? Yo pensé que era la bola de cristal. No, primero va el sorteo de la semana. Venga, va. Sorteo de la semana, el ganador del sorteo de la semana ha sido Chus Bilbao Uriarte. Así que nada, Soriona, que enhorabuena, ponte en contacto por las redes sociales, que no sé si ahora salen por aquí, pero si no ya te las sabes. Y en Discord. Ahora vamos a hablar del Discord. Primero, ¿cómo participar en el sorteo de una taza como estas o camisetas como las que solemos llevar en los programas? Ahora no. Estamos ahora muy, estamos en plan elegante. Son para el verano. Entonces, ¿Cómo participo? ¿Cómo me gano participas? Yo el sorteo de la semana que viene. Para participar en el sorteo, lo único que tienes que hacer es seguir a nuestra fanpage de Formación en Criptomonedas, dar me gusta al vídeo de hoy y, por favor, lo más importante, compartirlo, porque hay que difundir el mensaje, ¿vale? Es en favor de todos. Así que nada, pasamos ahora sí a lo que es Discord, porque siempre se nos olvida y no se nos puede olvidar, pero Discord es... Yo siempre hablamos del Discord como el WhatsApp hipervitaminado. Tú ahora dices que Discord es una internet. Es una internet filtrada y organizada. Mirad, el otro día estaba hablando con un alumno y me hizo un comentario de estos que yo le llamo aha moments. Si os dais cuenta, obviamente, cuando tú quieres saber sobre el mundo cripto, ¿a dónde va la gente? La gente va a YouTube, que cuenta cosas súper atractivas, pero son desactualizadas y en muchos casos en YouTube al final cualquiera puede dar su opinión, ¿vale? Si tú vas a Twitter o vas a cualquier foro, tú te puedes volver loco porque en internet la información es muy rica y está muy bien, pero no está validada. Sin embargo, si tú fueras parte de nuestra comunidad de Discord, en Discord no solo la información está organizada, sino que está filtrada por todos nuestros formadores y traders y encima tenemos los 700 alumnos que validan esa información y que nos dicen, esto está bien, pero esto es mejor, tener cuidado con esto es un bulo. Entonces yo el otro día miraba Discord y digo, qué chulo, en vez de ir a internet a buscar algo que tengo que verificar, yo ahora, ¿sabes lo que hago? Yo cuando quiero saber algo voy a Discord. Voy a Discord, veo si está, perfecto, ya han hecho el trabajo por mí. Y si no está en Discord, pues lo busco y lo comparto en Discord. Así que sí que es un WhatsApp hipervitaminado, pero yo lo llamo que es una intranet con información de última hora, valiosa, filtrada y la palabra más interesante, organizada. Bueno, y ahora sí, para terminar, momento bola de cristal, que además, fíjate tú, hoy estoy un poco triste. ¿Qué te pasa? Estoy triste porque si bien es cierto que el bueno de Valen se ha comprado un Mac, al fin se ha comprado un muy buen ordenador y me va a empezar a preparar las presentaciones por Keynote, ¿sí? Va a ser la primera vez que haga una bola de cristal sin mi querido Mickey. Así que estoy un poco penado. Pero bueno. No pasa nada. La bola de cristal esta vez no es otra que Dragon Chain. Y hablando de Dragon Chain ahora... DRGN. ¿Tú sabes que Dragon Chain está vinculada, si mal no recuerdo, con Disney? Sí. Pues mira, es irónico que justo la primera que está vinculada con Disney... Disney sale por patas. Y sale por patas el puñal de Mickey. Así que nada, sabéis que para saber más acerca de Dragon Chain... No, pero yo me acuerdo que esta no la perdimos, ¿te acuerdas? O bueno, o tú la cogiste o algo así. Esa fue explosiva.
Bueno, cuenta lo que quieras. El caso es que si quieres tener más info sobre Dragon Chain, yo sí recuerdo. Puedes ir a internet o puedes ir al internet ordenado. Perfecto. Y estructurado, que es nuestro Discord. Yo sí que recuerdo hace tiempo que me dijiste, hay una criptomoneda en la cual Disney ha participado y cuando sí, la miramos había hecho ya todo el recorrido bullish, sí. ¿Vale? Ahora tenéis la oportunidad de coger Dragon Chain, porque bueno... A un precio muy, muy barato. Efectivamente. Bueno, y ya para terminar, el... ¿Qué tenemos? ¿Cuándo estamos? El 28, miércoles 28. Hoy es lunes, hoy es pasado lunes. Mañana estaremos el miércoles en Donosti, en San Sebastián, para ofreceros una conferencia súper interesante, así que no os la podéis perder. Si queréis asistir, simplemente buscad nuestra página web o preguntarnos a nosotros directamente por nuestras redes sociales para que os digamos la hora exacta y el lugar. Y luego tenemos el jueves tenemos taller de trading súper interesante. Está la gente enamorada de los talleres, oye, no paran de venir la gente. Bueno, son didácticos. ¿Qué se encuentra la gente en los talleres? Pues mira, estos talleres son una conferencia 2.0, es una conferencia en la que, aparte de estar viendo pues una ponencia de alguien, tú estás aprendiendo porque estás no solo tomando notas, sino que estás haciendo trading en directo. Trading en directo. Estás recibiendo una clase teórica de trading. Y encima estamos hablando sobre criptomonedas de una forma más que apasionante. Así que bueno, poco más. Y más que eso, San Sebastián el miércoles, jueves, taller Madrid-Bilbao. El jueves es tanto en Madrid como en Bilbao a las 7 de la tarde, ¿vale? Y poco más, que nos despedimos ya. Y un par de cositas que estamos preparando aquí de cara ya al final de año. Estamos preparando una super mega conferencia donde vamos a poder alcanzar a todas las personas de habla hispana y estar muy atentos porque estamos barajando la posibilidad de ir a Latinoamérica. Así que a toda la gente que nos sigue en Latinoamérica, estar muy, muy atentos. Y bueno, a la gente que está aquí en España, pues nos vemos en San Sebastián, en Madrid y en Bilbao. Recordar todos los lunes a las 8 Crypto Millennials. Después, bueno, preguntar, meteros en formacioncriptomonedas.com. En formacioncriptomonedas.com hay un live chat que podéis hacer preguntas y podéis averiguar qué está pasando en nuestro programa avanzado criptomonedas, en nuestro super mega espectacular programa de trading y, como no, en nuestro querido programa Ultimate. Así que bueno, sin más preámbulo, ponemos la música de siempre y nos sacas de aquí. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Agur. ¿Todavía no conoces nuestros programas? Iker, léeme la carta. Curso online, programa avanzado, trading con criptomonedas y programa Ultimate. Te harán conseguir grandes rentabilidades. Visita formacioncriptomonedas.com.